Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
mis pies, tus umbrales, Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados y digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria al Señor que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo, tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él.
Oremos. En esta celebración damos gracias al Señor por la generación de profesores y profesoras 1964-1969, egresados de la Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan, Oaxaca, y que cumplen 50 años de haber sido graduados. Pedimos por las que están vivas, son las ustedes, aunque me parece que no son todas, y también por aquellos hermanos y hermanas que han fallecido, que son de eterno descanso de las profesoras: Guadalupe Acevedo Ayala, Irma Delia Franco Hernández, Nidia María Isek, Chablé, Isek Chablé, que es francesa, Maya, Florida en Gracia Celia Cruz, Guadalupe Martínez Martínez, Rita Amira Cruz García, Águeda Rueda Fuentes, Socorro Taide Zárate Herrera, Rosa Rodríguez Osorio, Elvira Vega Cortés, Guadalupe López Cruz, Elida Lucía García Quirós, Yolanda Cervantes López y Julia Antonia Reyes Ramírez, que en paz descanse. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura solo un instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo visita. Te alabaré, Señor.
escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Alabaré, Señor. Segunda lectura. Que la abundancia de ustedes remedie las necesidades de sus hermanos pobres. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo, y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura: al que recogía mucho, nada le sobraba; al que recogía poco, nada le faltaba. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, venga a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia
y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Es palabra del Señor. Siéntense un momento. Como estamos celebrando 52 años de su graduación, la generación 64-69, pues a ver si alguna de ustedes nos cuenta algún hecho relevante de este tiempo, de su magisterio, dado ante su magisterio principalmente. ¿Alguna quiere compartirnos alguna cosa importante de en este tiempo? Ya sé que estudiaron en Tamazulapan, ¿verdad? Sí. Es un internado de puras mujeres, ¿no? ¿Quién dice yo que nos cuente algo, alguna anécdota, algo relevante que les haya pasado? Durante el tiempo de estudiantes o durante el tiempo de su magisterio. ¿Quién dice yo? Muy bien, ahí está el micrófono. ¿Usted cómo se llama? Bueno, ahí. Padre, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, los que nos acompañan. Es motivo de alegría, de felicidad, recordar el que cuando llegamos a aquella gloriosa escuela, éramos unas niñas de apenas 12, 13 años.
Me acuerdo que el director nos llamaba las morrayas, porque éramos puras chiquitas. Entonces, convivimos el techo, convivimos la sal, porque éramos internas. Ahí cada quien tuvo sus anécdotas, cada quien tiene sus recuerdos, cada quien se acostumbró a ese tipo de vida después de salir del seno materno, de la casa de nuestros padres. Algunas lloraban, algunas éramos tan pillas que nos reíamos de ellas. ¿Por qué? Porque algunas ya teníamos la experiencia de haber sido internas también. Ya conocíamos esa vida, ya conocíamos el habernos separado de los padres, pero otras no. Era su primera experiencia y lo sentían mucho. Pero a pesar de eso, salimos adelante. Pasaron 6 años que estuvimos en esa bendita escuela. Durante esos 6 años tuvimos muchas experiencias. Recordaremos a nuestros maestros. Se acordarán de las tónicas y las subtónicas encendidas simultáneos. El maestro de música. Óigame usted, señorita, ese examen lo contestamos con la mano en la cintura. El maestro Froilán. Y cuando llegaba otra maestra a pasar lista, Acevedo Ayala, María Guadalupe, Zenaida, Obdulia, Minerva, cuando todas estábamos en una algarabía y nadie le hacía caso, pero ella pasaba lista. Y otra de nuestras queridas maestras tenía su famoso verá y nos contaba lo de la Revolución Mexicana y verá, y nos contaba otro pasaje de la historia y verá. Y así, si nos ponemos a recordar a cada uno de nuestros maestros, nos acordamos de cómo ellos se dirigían hacia nosotras. Algunas nos distinguimos en el deporte. Otras se distinguieron por ser muy intelectuales, se dedicaban a los libros. Y así, cada quien tuvo que demostrar sus habilidades. Fueron 6 hermosos años en que pareciera que apenas fue ayer. De todo nos acordamos, de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Fuimos felices a pesar de estar lejos de nuestros padres. Pero ahí aprendimos a ser guerreras, a ser luchadoras, a ser consecuentes, a tener responsabilidad, a ser puntuales. Todos esos grandes valores, ahí los aprendimos. Oh, gloriosa Escuela Normal Rural Vanguardia, cómo te queremos. Te extrañamos, a pesar de que ya pasaron 52 largos años, toda una vida. Pero ahí se quedó parte de nuestra juventud. Y salimos a impartir la dicha del saber. Cada quien voló
así como las golondrinas. Se fue a distintos lugares, a la costa, a la sierra, a los valles, a todas las regiones de Oaxaca, pero igual otras volaron más allá, a otro estado, México, Puebla, que actualmente todavía está Chayito en Baja California, en Michoacán hay algunas, y así nos esparcimos a impartir la dicha del saber. Hoy, querida Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan, Oaxaca, te mandamos nuestro recuerdo. Te queremos mucho, porque tú fuiste nuestra segunda madre. Querida santa y noble escuela, ¿cómo te podré olvidar si mi maestro es otro padre y tú otra madre, otro hogar? Mientras yo exista, escuela amada, tuyo ha de ser mi corazón, y estoy llegando a viejecita con el recuerdo de tu amor. Gracias. Muy bien. Vamos a darle un aplauso a la escuela y a ustedes también, ¿verdad? Eso que repitió 2-3 veces, la dicha del saber, ¿verdad? Eso es lo que hacen ustedes, y creo que la sociedad debe estar agradecida a los maestros que nos han enseñado las primeras letras. Por ustedes sabemos leer, ¿verdad? Por ustedes sabemos, empezamos a prepararnos en la vida. Y pues en este día le damos gracias a Dios por esto, ¿verdad? Por el trabajo que han desempeñado en la sociedad. Le damos gracias a Dios por la vida que les conserva, ¿verdad? Porque vivimos situaciones difíciles y ustedes están sobreviviendo a esta situación. También de eso le damos gracias al Señor. Y por eso este sentido tiene esta celebración. Por eso les he pedido que nos contaran alguna situación de ustedes, algún recuerdo, porque esa es la celebración. Y esto, pues vale la pena darle gracias al Señor, porque esta misa es de acción de gracias por todo lo que les ha concedido a ustedes, ¿verdad? Desde su formación hasta su servicio que dieron durante muchos años en diversas partes de la República, como acaba de decir la profesora. Pues vamos a continuar la celebración y con este sentido de acción de gracias al Señor. Vamos a profesar el credo. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Decimos con la mano en alto, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hagamos nuestra plegaria universal, presentemos nuestras plegarias al Padre por la Iglesia, por el mundo entero, por nosotros mismos, diciendo con fe, escúchanos, Padre. Para que el Papa Francisco, sucesor del apóstol Pedro, sea para todos los cristianos un buen testimonio de la alegría del Evangelio, oremos. Escúchanos, Padre.
para que los creyentes de las distintas religiones aprendamos cada día más a respetarnos y amarnos. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que el tiempo sea bueno y todos contribuyamos para gozar de una naturaleza limpia en la bella sucesión de las diversas estaciones, oremos. Escúchanos, Padre. Para que los conductores de vehículos, tanto privados como públicos, actúen con sensatez y con respeto a los demás, oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Espíritu de Dios ilumine nuestras incertidumbres y nuestras dudas y fortalezca nuestras debilidades, oremos. Escúchanos, Padre. Oremos. Escucha, Padre del amor, las plegarias que te hemos presentado y también todas las que cada uno lleva en su corazón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde, a tan santos misterios, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen María muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna y resucitado de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, el universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna. Oh, Sana, oh, Sana, oh, Sana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron a la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia también de todos nosotros, para que con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Con la mano sobre nuestro corazón y con una inclinación de cabeza, digamos al hermano: la paz sea contigo. La paz sea contigo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz.
Santo, por amor de todo el mundo, que pase que para mí, para los sacros, santo, en el cuerpo de salvo, a vos, en los inevitativos, me hice de universo, y se mal, y se pago, en tu siempre, en el mandato, se da de no, cuando se pararía, permitas. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que son invitados a la cena del Señor. Quienes vayan a comulgar se acercan hasta frente del altar con la mano izquierda extendida y con el índice y el pulgar comulgan por sí mismos. Para las personas que siguen la transmisión, comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y quisiera tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno del todo a ti. Jesús, mi bien, mi dulce amor, inflama mi corazón para que arda siempre enteramente por ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del espíritu malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus ángeles y tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir, nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se acercan aquí para darles la bendición. El Señor las bendiga, las guarde siempre, les muestre su rostro, tenga piedad de ustedes, les dirija su mirada y les conceda su paz. Amén. Déjame bañar a todas, que no se me escape ninguna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues muchas felicidades por este recuerdo tan bonito que tiene, ¿verdad?, de su formación y de su vocación, ¿verdad?, porque el ser maestros es una vocación muy bonita. Que Dios les bendiga. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu
patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.